siempre nos sigue a través de la página de Lucha Time. Sean bienvenidos a esta charla con diferentes elementos de estas alianzas, como lo hemos estado mencionando en últimas semanas. Muy importante, primero que nada, saludar a toda la gente que va a estar dentro de esta conversación, de esta plática. Primero que nada, CEO de Lucha Time, Cristian Martínez. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal a mis amigos que están también ahí en el panel para Crazy, para Manny? Muy contentos de que nos puedas entrevistar, Nacho, y darle a la afición toda la información que merece de estas alianzas que pronto van a ver de lo que estamos haciendo con las diferentes empresas. Sí, también bienvenido y un gran saludo, un fuerte abrazo a el extremo loco de Tulancingo, a la gente de DTU. Crazy Boy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo a todos. Pues primeramente, en nombre de la empresa DTU Lucha Profesional Mexicana, estamos honrados de estar participando en estas nuevas alianzas y estos nuevos proyectos que vienen para la lucha libre mexicana, y pues también conociendo aquí al talento de la frontera, y pues a ustedes ya mucho tiempo de conocerlos, pero por primera vez con Lucha Time, muchas gracias, muy buenas noches. Antes que nada, Cristian, pues más que todo esto, se han dado mucho estos temas en las últimas semanas referente a diferentes alianzas. Ya lo habíamos tratado de explicar en otros programas, y Lucha Time no cierra sus puertas. Lucha Time busca, obviamente, crecer, busca tener alianza con todo el mundo con el que desee trabajar. Cristian, por favor, platícanos un poquito de esto. Gracias, Nacho. Mira, sí he sido muy cuidadoso en cuanto a las alianzas que vamos a tomar. No es nada más hacer alianzas por hacerlas. He tratado de ser muy cuidadoso y muy respetable en cuanto ¿a quién nos vamos a aliar? Debe ser una empresa que tenga trayectoria, debe ser una empresa afín al proyecto que nosotros estamos haciendo, que sea una empresa que tenga los mismos ideales de nosotros y el mismo proyecto, que forjen talentos. Y en este caso decidimos con DTU llevar una alianza, porque DTU tiene mucha experiencia en cuanto a la formación de talentos. Por su empresa han pasado un sinnúmero de talentos jóvenes a los cuales han impulsado, y con los ojos cerrados y listos para poder hacer grandes cosas con empresas serias y empresas que ya están mostradas en el ámbito de la lucha libre. Y por eso nos acercamos ahí al profe Crazy para de alguna manera nosotros tener el siguiente escalón que nosotros estamos buscando para con estas alianzas llegar al nivel que nosotros queremos llegar. Tenemos la invitación para el próximo 30, que vamos a estar ahí con dos elementos. Vamos a llevar a Baby Extreme y vamos a llevar a Sick Boy. Vamos a estar allá en Hidalgo. Esperemos que sean unas muy buenas luchas, porque va a haber mucha calidad y que la gente, la verdad, lo reciba y les guste todo este trabajo que estamos haciendo, porque la verdad es de mucho esfuerzo estas alianzas, pero yo sé que nos van a dar, van a ser muy fructíferas para las dos empresas. Bueno, la gente del desastre total ultraviolento, ya lo mencionaba un poquito Cristian Martínez, Crazy, se han dedicado a lo largo de estos años trabajando con su gente, obviamente a hacer crecer su talento, y obviamente a consideración tuya, a como los vas viendo, tú les das a veces oportunidades con gente de amplia trayectoria. Hemos visto mucha gente, ya lo mencionábamos el día de ayer en la transmisión de nuestro podcast, incluso últimamente se han trabajado mucho con El Último Guerrero, por dar un ejemplo ahí. Sí, pues muchas gracias, ¿no?, por el concepto que tienen a la empresa. La verdad, como tú sabes, estuviste en los eventos de inicio, cuando era un estacionamiento, efectivamente, cuando nacimos como Desastre Total Ultraviolento, pero al tiempo fuimos evolucionando, fuimos creciendo, fuimos aprendiendo de este negocio, en esta industria de la lucha, que realmente pues es algo extenso, ¿no? Nunca se termina de aprender. Pero pues así fue como la empresa fue llegando a lugares que pues difícilmente podíamos hacerlo al principio, ya que como lo mencionaba el señor Cristian, pues tienes que tener una trayectoria para que te abran la puerta y puedas llegar a diferentes ciudades. Y en ese andar, pues decidimos cambiar de Desastre Total Ultraviolento a lo que es Lucha Profesional Mexicana, ya que no solamente manejábamos
ya después de 5 o 6 años, la lucha extrema se expandió a lo que es el alto impacto. Y es por eso que decidimos ponerle lucha profesional mexicana y de esa manera llegar a diferente público y no solamente al que le gusta la lucha extrema. Igual un servidor, en ese proceso he aprendido demasiado, pero básicamente lo que ha funcionado es el estar compartiendo parte de las experiencias que tenemos en este ámbito. Algo de lo que yo agradezco mucho cuando estuve en Monterrey, que mucha gente, pues la verdad, me tendió la mano. Yo vivía allá mucho tiempo y pues es un aprender, ¿no? Porque sales de tu zona de confort, te vas a un lugar a donde no conoces a nadie y poco a poco te van abriendo la puerta. Entonces, con esa experiencia que tuve en el viaje a Monterrey, en mi estancia por allá, en los diferentes viajes que he tenido, pues es de aprender. Últimamente estuve viajando año con año a la Semana de la Gustermenia, en donde también he tenido unos seminarios para aprender más de la lucha, ¿no? Y también evolucionar y crecer al lado de lo que como ahorita está pasando en este mundo. Pero pues, cuando llegamos ya a la parte de que DTU empieza a expandirse y empieza a tener grandes logros con talento, es que es un proceso en el que tenemos una fórmula especial en el que se ha implementado todo lo aprendido, por ejemplo, igual en Japón, que tiene una filosofía de lucha y una filosofía de cómo se forjan los talentos que van iniciando. En el caso de un servidor, yo no llegué como estrella a Japón, yo llegué como un green boy, y pues yo armaba, desarmaba el ring, hacía la comida para los estrellas, entrenabas 3 días tres veces al día, y pues todo ese tipo de formación creo que han servido de mucho, ya que pues les pasamos ahora sí que esa filosofía y esa forma de lucha, de ver cómo es esto de la industria. Entonces, yo creo que llegan los luchadores a veces, la verdad, buscamos que tengan habilidades dentro de la lucha, que tengan pues los principios bien cimentados y ya de ahí pues es un tanto difícil porque a veces llegan con una imagen como la que, por ejemplo, cuando llegó Camuflaje, que llegó con una máscara, con un pico y como con alas y no tenía nada que ver con su nombre, su presentación era una chaqueta de Dick, como de Dick Tracy, y él decía que era como que del espionaje y eso, le digo, pero es que tu nombre dice Camuflaje. Entonces, es un proceso con todo el equipo de trabajo que hay en DTU para ir implementando y encaminando, pues, por ejemplo, que tenga que coincidir el nombre con la imagen y cómo te diriges a los micrófonos, a las cámaras, y todo ese proceso es a base del tiempo, ¿no? Que pues terminan los eventos y cada quien se regresa a su casa, pero en ese lapso se siguen preparando y cuando llegan, pues ya seguimos con el proceso de ese aprendizaje, de pulir detalles, pulir movimientos, salir yo como gerencia junto a Pesadilla, Black Fire, a Paranoico, y escuchar lo que la gente quiere de ellos, en qué momento la gente conecta, son infinidad de herramientas que vamos en el proceso de ese aprendizaje. Cuando ya vemos que ya están listos, es cuando se les empieza a dar ahora sí que la vitrina y pues el estandarte de la empresa. Ahorita está pasando con Camuflaje, que está recibiendo con Último Guerrero, al cual agradezco que, pues la verdad, la disposición y el poder trabajar en esta situación. Pero pues, antes de que se fuera, por ejemplo, Raúl Mendoza a WWE, ahorita que está en NXT, o sea, él tuvo la lucha última de prueba contra Flamita y contra el señor Negro Casas en un aniversario. Imagínate, estaba la arena llena, sale Flamita, pues tiene su gente, sale Raúl Mendoza y pues igual tiene su gente, pero sale Negro Casas y ¡pum! La gente se va con Negro Casas. A media lucha, después del desenvolvimiento que tuvo Raúl Mendoza, que no era el favorito, pues y todo lo aprendido lo empieza a sacar a flote y al final la gente se va con Raúl Mendoza y fue quien ganó. Pero pues esto es más que nada un manejo de ring, un manejo de conexión con el público y demás preparación, ¿no? Y así te puedo mencionar cada uno de los luchadores que han pasado por DTU para tener esta formación. Y yo creo que ahorita que se nos dé la oportunidad, después de un largo tiempo, llegar a Monterrey y encontrar a una empresa como lo es Lucha Time,
pues la verdad, para nosotros es fabuloso, y la verdad, todo el talento, estamos muy emocionados de que se haga este trabajo en sinergia, en un ganar-ganar, en donde podemos llegar de una forma diferente a Monterrey, con todas las plataformas y con toda la seriedad de la empresa de Lucha Time, ¿no? Porque pues a veces nosotros, en ese que íbamos a Nuevo Laredo, a Saltillo, pues aprovechábamos y llegábamos pues que a la Arena Femenil o diferentes proyectos. Pero después de todo este proceso de trabajo, tener y encontrar a alguien que tenga esa misma visión, esa misma misión dentro de la empresa y las empresas que son, pues yo creo que difícilmente lo encuentras ahora en la lucha, porque la verdad, para ser honestos, dentro de este negocio, conociendo, a veces pues nada más juegas a hacer eventos, a veces nada más honestamente, alguien, quiero ver esta lucha con esta lucha, tiene un varo y le pone y ya hace su evento y ya hace su empresa, pero en el momento en que encuentras a una empresa que está en pleno desarrollo, que está creando, que está haciendo mucho, muy buen ruido allá en el norte del país, en Monterrey, y todo lo que conlleva, y que para nosotros nos abran la puerta, es la verdad un buen escaparate y un buen lugar a donde nosotros vamos a poder llegar a sumar. Queremos llegar a sumar, queremos llegar a, pues ahora sí que aprender igual del norte del país, de todo el talento, y también compartir parte de nuestra experiencia. Entonces, eso es lo que realmente a nosotros nos tiene muy emocionados, y pues también ahorita que se da la oportunidad que venga gente de Monterrey dentro de nuestras redes sociales, dentro de nuestros medios, pues también saben que el talento pues que viene, pues sí, hoy es un luchador de experiencia en el estilo hardcore, en el estilo deathmatch, en la lucha extrema. ¿Qué se puede decir de Baby Extreme? También un buen luchador, un muy buen joven que está haciendo las cosas muy bien. Entonces, yo creo que este tipo de combinaciones van a ser de muy, muy buen augurio para un futuro, y que todo este talento que se esté formando, primeramente Dios, en un buen tiempo que sea el necesario, para que los veamos triunfar en diferentes países o en las mejores empresas del mundo. Sí, claro, no, muy importante. Damos la bienvenida, esperemos a ver si ahorita nos confirma, si nos escucha Manny el Pecador, la gente del Paso, Texas, de la 915-656, también está aquí con nosotros en la plática. Manny, buenas tardes, escucha. Buenas tardes. Sí. Y buenas tardes. Dale. Pues platícanos un poquito. Oh. Sí, dinos. No, es que estaba viendo la plática de Crazy. Y sí, tienen todas las fundamentales que nosotros queremos crecer, mi promoción 915. Que talento, que sea luchador, no... Como digo, que hay muchos promotores que hacen eventos nomás por hacer eventos. No, yo quiero sacar ídolos, ¿me entiendes? Y todo lo que nombró Crazy es la fundación para hacer una empresa y un luchador. Me quedé super wow con sus palabras. Y porque 915-656, que tenemos casi menos de 3 años activos. Pero hemos dado lo mejor en la frontera, hemos trabajado con lo mejor de internacional como local, y queremos llegar al nivel de DTU como el nivel de Lucha Time. Entonces, por eso cuando lo contacté a Cristian, que me abriera la puerta para que conociera mi talento, le doy muchas gracias porque fue el primero que confió, porque yo toqué muchas puertas y Cristian fue el único que creyó. Soy muy agradecido porque en Ciudad Juárez y El Paso hay mucho talento que la gente debería de conocer. Importante también, no sé si ahorita, Manny, nos puedas platicar, ya decías que tienen poco en lo que es el negocio como empresa, 915-656, 3 años solamente, me estás diciendo. No sé si nos puedes platicar un poquito de lo que han logrado en estos 3 años, los nombres que pues para ti ahorita son los que están despuntando, o la gente que a ti te gustaría que llegara a Lucha Time con de parte de la XXX. En mi compañía tengo 25 luchadores, y te puedo decir que todos son talentos, pero ahorita tengo al Impostor, el Dragón, Aéreo, La Diferencia, que es Rider Dynamic, Acanthus, el Atomo, pues tengo a Black Danger, trabaja con nosotros también, podemos decir que es parte de nuestro equipo. Ricky Marvin también es nuestro entrenador oficial
de 9-15. So, hay mucho talento en esta compañía, pero es como todo, ¿me entiendes? Mucha gente, pues, no apoya, ¿me entiendes? Porque no tienen nombre. Y cuando comencé el concepto de Lucha Time, que querían hacer sus ídolos, invertir en sus muchachos, dije, esta es la gente que yo quiero hacer negocio, porque tienen la misma visión que yo. Claro, Lucha Time ya tiene más experiencia, pues, ¿me entiendes? Cristian pues, tuvo en el negocio. Yo no soy luchador. Yo nomás soy un simple promotor, que no me llamo promotor. Yo digo que nomás soy una persona que ama y respeta la lucha libre. ¿Me entiendes? Y gracias a Dios, tengo buenos logros. Como mi compañía es la única compañía en Estados Unidos que es respaldada por el consulado mexicano de México en El Paso. No hay ni una promotora que el gobierno mexicano lo apadrine como a mí. No hay. Entonces pueden chequear, pero la razón que nos apadrinaron es porque hacemos eventos buenos, bienes y para ayudar a la comunidad a la misma vez. ¿Sí me entiendes? De 3 años tengo 43 carteleras. Nucalpan, con The Crash, este 15 de... este sábado tengo un evento en ESA. So, la gente está creyendo en nuestro trabajo. Nos están abriendo puertas. Y como te digo, como dijo la Crazy, tienes que darle credibilidad a tu empresa para que la gente te abra las puertas en otras ciudades. Y es lo que estamos dando ahorita. ¿Me entiendes? Aunque la pandemia paró todo, nosotros no hemos parado. Si tú miras mis páginas, nosotros andamos en Houston, andamos en Guadalajara, andamos por donde sea. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro talento sea reconocido para que el día de mañana tocamos la puerta y digan, sabes que la 915-656 es algo serio. Claro. Oye, ahorita, muy importante lo que estás diciendo, Cristian, gente de Lucha Time, el CEO, Cristian Martínez. Han sido épocas difíciles, estamos pasando todo el país, obviamente, por esta situación de la pandemia que se ha tenido que detener un poquito las funciones y demás eventos, pero yo creo que tanto Lucha Time, ya nos menciona también Manny, que 915-656, y DTU han seguido fieles, han seguido pues manteniendo sus propuestas, no han parado, obviamente los tres siguiendo los lineamientos de sanidad que se requieren. Sí, correcto. Sí, así es, Nacho. Fíjate que ahorita es bien importante en estos tiempos cambian un poquito los negocios y la manera de reinventarse. Yo creo que con estas alianzas y lo que estamos haciendo de reinventarnos con esta pandemia, pues van a quedar las empresas que realmente son serias en la industria de la lucha libre y pues se van a quedar los, como decía el profe Crazy, los que por alguna razón, los fanboys que quieren jugar a ser empresarios y que quieren hacer una lucha y que no le saben a la industria y que a la larga viene afectando a los promotores o las promotoras serias como somos nosotros. Pero bueno, es época de reinventarse y es época de hacer cosas diferentes. La verdad, a mí me ha llamado la atención todo lo que ha hecho Manny con su empresa y el profe Crazy. Tú has visto lo que ha hecho DTU con las luchas en la alberca. Toda esa clase de innovación son cosas que se tienen que reinventar y que tienen que hacer diferente para que las empresas puedan sobrevivir. Lo que hace en el caso de Manny con su promotora de acudir, por ejemplo, al llamado que vamos a tener la próxima semana, que ellos va a venir con alrededor de 15 luchadores aquí a Lucha Time para tener una función, pues eso es apostar en su talento, ¿verdad? Porque no es fácil pagar 15 vuelos, pagar 15 habitaciones, pagar comidas, pero estamos nosotros apostando a un proyecto de talento joven para tener nuestros propios ídolos, que venir a pagar a un consagrado que sea solo uno y pues que no venga a luchar, ¿verdad? Por eso es el concepto que nosotros estamos manejando con ellos. Sí, la verdad, muy importante la verdad esa labor de querer abrir tanto puertas, y ya lo mencionamos, lo importante es de una alianza.
Ahorita me gustó mucho lo que mencionaba Cristian, y le paso un poquito la palabra a Crazy Boy, referente a cómo tienen que cambiar, buscando innovar el escenario, lo que es el ring de lucha, porque en sus últimos eventos han tenido que salir un poquito del ring, ya lo veíamos en el evento del rancho, en el evento que fue en un balneario también más recientemente, y bueno, obviamente aquí en México, Crazy, yo creo que tú te has topado con esto, toda la historia de tu trayectoria y la historia de DTU, que muchas veces la gente no acepta de buenas a primeras los cambios, porque en México sí se mantiene una tradición muy arraigada de lo que es la lucha libre. Te ha tocado batallar un poquito con esto y ahorita estás innovando. Sí, la verdad te voy a decir a grandes rasgos nuestra forma de ver este momento en el que pues a todos nos agarró y pues creo que los primeros días no sabíamos ni para dónde hacernos. Honestamente, pues yo sí sentí ese cambio, ya que pues yo desde que despierto, desayuno, como, ceno, lucha, en todo el momento estoy pensando qué es lo que vamos a hacer dentro de la empresa y dentro de Crazy Boy, que es básicamente pues mi mundo, ¿no? Y cuando esto pasa, yo creo que a muchos les cayó de sorpresa, y además pues en lo personal sí me sentía yo triste, ¿no? Porque pues el que te quiten algo con lo que vives día a día, tu pasión, toda esa energía que tienes, porque me considero siempre desde niño, era pues como que muy inquieto, pero por ahí en ese andar conocí a un profesor que me supo encaminar esa energía a lo que a mí me gustaba, y es ahí a donde yo pues gira todo el mundo de la lucha. Cuando me quitan esto, pues sí, me siento un poco triste, pero siempre he sido de la idea, ¿no? Tú tienes ahora sí que la decisión, o te quedas acostado, o nada más estás viendo qué pasa en el Facebook, o solamente no haces nada, o haces algo por salir adelante y buscar nuevas opciones. Fue así como pues yo empecé a buscar algo diferente. Nosotros teníamos ya una gira pactada desde esa fecha de marzo hasta lo que es diciembre. Teníamos la gira para lo que es la gira del sureste, Cancún, Cozumel, teníamos a Tijuana, Mexicali, regresar, toda Ciudad Madero. Teníamos ya la agenda llena, pero de repente nos quitan todo estas fechas y todo, pues, cambió. Nos empiezan a mandar mensajes, que hagamos eventos a puerta cerrada, pero no quisimos hacerlo porque queríamos, pues, estudiar bien el tema y ver qué es con lo que podríamos levantar la mano y decir, DTU aquí está presente. Pero, pues, lo pensamos a nivel, la verdad, internacional, porque yo estaba viendo lo que estaba sucediendo con WWE, estaba viendo lo que sucedió con AAA, todo lo que estaba sucediendo con las promotoras, y honestamente, yo como, aparte de trabajador, aparte de luchador profesional, también desde la parte de atrás me gusta ver qué sucede, ¿no? Y pues yo veía los eventos, estaba con mi madre viendo los eventos y pues mi mamá sí se emocionaba, ¿no? Pero realmente yo reconozco todo el trabajo y todo el esfuerzo que hace el luchador, los promotores y todo, por llevar y reactivar esto que es la lucha. Pero yo dije, dentro de mi visión y lo que yo quería hacer, es, siempre he dicho, ¿no? Me gusta hacer cosas diferentes, me gusta atreverme a hacer locuras, a hacer que la lucha cambie de rumbo. Entonces, fue ahí a donde yo, la verdad, empecé a tomar la bicicleta y me salí a dar la vuelta ahí por la montaña y empecé a rodar y mi cabeza empezaba a maquinar, igual me empecé a sentir como que más liviano y a desestresar. Y fue ahí a donde yo viendo lo que la gente ya quería de nosotros, que saliéramos a la luz con algo de un evento a puerta cerrada, pues en ese andar dije, ¿por qué no, en lugar de un lugar de a puerta cerrada, como se menciona, ¿por qué no hacerlo a campo abierto, a cielo abierto? Y fue de ahí a donde empecé a imaginar, pasaba ahí en la bicicleta, ahí fue a donde pasaba al lado de los ranchos, pasaba, veía las vacas y todo eso. Y fue ahí a donde nació el primer evento de que Rancho de México, aprovechando que nosotros igual hacemos este estilo de lucha de Rancho de Texas, pero cuando quisimos implementar ese estilo aquí en México, que quisimos traerlo, yo quería ponerle el Rancho de México, pero pues para que tuviera así como que ese eco, lo dejamos como Rancho de Texas. Pero yo creí que este era el mejor momento para voltear y hacer un evento de una forma diferente y abarcar todo lo que teníamos que hacer
para que este evento pudiera ser, pues, a campo abierto y Rancho de México. Y sabiendo que, pues, la verdad, es, hay público para todo, decidimos abarcar desde la lucha clásica, nuestra lucha estelar, de la gran oportunidad de camuflaje, enfrentar al señor Último Guerrero, este, los jóvenes talentos, la lucha tradicional con los The Bad Boys Juniors, los Brazos Juniors, y pues también a la gente que sigue y que le gusta la lucha extrema, como es este, el público cautivo de DTU, fue que por eso quisimos darle un estilo diferente, y por eso nos atrevimos a, en un corral, así, ponerle las púas y con todo lo que tenía que ver con lo que es este, la lucha extrema y todos los artefactos que hay en un rancho, convertirlos en el estilo extremo. Fue así, pero esto fue pensado porque la idea es, pues, también este, poder a la gente mostrar algo diferente. Y, por ejemplo, para nosotros era muy importante que, aparte de lo que nos gusta y lo que nos encanta, llevar el ring y que ahí se desenvuelva toda la batalla, el que nosotros quisiéramos apostar por lo diferente es de tener un escenario de fondo que fuera, pues, algo bonito, algo diferente, y pues qué mejor que la naturaleza, ¿no? Fue por eso que quisimos igual este, aplicar a fondo pues toda la experiencia que tiene Mashavi, nuestro director de fotografía, nuestro director de audio, y pues fue que dijimos, oye, pero es que quiero que así las fotos tengan un fondo bonito y así la gente, más que nada, pues poderle llevar este, algo diferente. A esto aunamos que lo que decías, la gente a veces es un poco difícil este, poderles mostrar algo y que lo quieran aceptar. En este caso también no quisimos hacer la parte de donaciones. Nosotros tal vez no tenemos la parte igual del presupuesto de patrocinadores que nos puedan, este, pues la verdad, soportar. Porque igual nuestros patrocinadores en este momento pues, decidieron ellos este, pues, parar esa negociación. Fue de ahí que dijimos, no, pues entonces, si sabemos que vamos a tener una buena producción, vamos a tener buena fotografía, buen talento, buena lucha, algo bueno que ofrecer, pues creo que este, podemos empezar a atrevernos a cobrar un pase digital. Y fue por eso que quisimos implementar esto de los pases digitales y que por 50 pesos te puedan este, adquirir el evento y que es un evento este, pues, nuevo, ¿no? Porque muchas veces ahorita pues sabíamos que ahora sí que por medio de Switch, AAA daba la lucha gratis, en YouTube, en las redes sociales, pues estaba todo gratis, ¿no? Pero ahorita que tenemos otra nueva forma de vida, pues que estamos queriendo apostar por vender ese pase digital y que básicamente, pues también a lo mejor en este momento no es tan redituable, pero nosotros vemos a futuro y que esto pueda, este, pues si no se puede hacer con gente, creo que el público, nuestro público lo ha ido tomando de una forma diferente y para nosotros es un gusto saber que llega el día del evento y la gente ya está esperando pues con su botana, con su cheve, con su carne, hacen su comida y, este, y están esperando así para ver en la pantalla el evento. Para eso nosotros nos llena de alegría saber que vamos por buen camino. Y luego, por ejemplo, en la transmisión, algo padre que pasa es de que pues empiezan a cotorrear como si estuvieran en el evento, empiezan a escribir, ¡hey, el de la botana! El otro por ahí dice, ¡hey, voy al Oxxo, alguien quiere algo! O sea, digo, están cotorreando dentro de la transmisión y están este, ahí platicando, y a final de cuentas es la magia que envuelve la lucha, ¿no? Este, tal vez no lo podemos hacer de forma presencial, pero lo hacemos de forma pues, digital, y pues tomando la herramienta de todo lo que tenemos dentro de la empresa, porque básicamente pues nuestro talento, aparte de luchadores, también este, tenemos gente dentro que está estudiando mercadotecnia, está estudiando lo que viene siendo este, diseño gráfico, este, incluso camuflaje, está estudiando lo que es medicina. Entonces tenemos como que ese tipo de visión para que, por ejemplo, nuestro talento, en este momento que tal vez no está llevando a la normalidad su vida, este, puedan ellos de alguna manera estar este, generando contenido, y si ustedes pueden seguir las redes sociales de DTU, diario tenemos contenido diferente en el cual todo el talento, aparte de luchadores, están creando lo que es este, la área de pues todas las imágenes que se van este, mostrando, los videos, la edición. O sea, ese es parte de nuestro equipo, tal vez una forma diferente a como las diferentes empresas pues lo están haciendo. Para nosotros es importante, como son muy jóvenes, pues toda esa energía enfocarla en algo positivo y que nos tengamos ahorita ocupados en esto que es la lucha. Y a final de cuentas es como ahorita estar sembrando para en un futuro poder cosechar. Y
Es padre saber que ahorita que estoy escuchando igual al señor Menida, pues la verdad, qué bueno que tengan esas ganas, ¿no? De apostar por el talento joven, por el talento propio y también en la parte de Lucha Time, porque es bien cierto, yo he sido, si voy a invitar a alguien, alguien reconocido a la empresa, a un evento como en este caso Último Guerrero, como Negro Casas o incluso luchadores de Estados Unidos que hemos traído, es porque queremos que vengan y sumen, no queremos que vengan y cobren nada más su garantía, queremos que al tener la disposición de luchar con nuestro talento, de alguna manera hagan a nuestro talento, y nuestro talento tal vez igual pueda adquirir experiencia ante cámaras, experiencia ante público, y qué más, ante alguien experimentado, para que así ir formando como que sus tablas, para que en un futuro puedan ser pues las estrellas de lo que están buscando y por lo que se preparan. O sea, es como que una forma de trabajar en donde no solamente vemos la área que decía nada más queremos hacer un evento por divertirnos, no. Nosotros tenemos una misión y una visión para poder mostrar lo que es la lucha profesional mexicana desde nuestro punto de vista y desde lo que nosotros hacemos. Y reitero que yo creo que este tipo de alianzas son muy importantes para nosotros. Y la verdad, valoramos mucho el esfuerzo que se hace de ambas empresas. Y de nuestra parte, creo que vamos con la mejor disposición de pues poder llegar a cualquiera de las ciudades y poder aportar lo que esté más de nuestro alcance. Y cuando vengan, crean que van a ser muy bienvenidos. Está la invitación abierta y vamos a estar muy honrados de que estén presenciando lo que es nuestro próximo evento de Cantina Extrema y todos los que vengan. Bueno, muchas gracias, Crazy. Bueno, vamos a pasar ya a lo que son las últimas opiniones en esta charla, en esta conversación de las, ¿cómo las podemos llamar? Las alianzas, tal cual, las alianzas que ha tenido Lucha Time o que está haciendo Lucha Time con otras empresas. Primero, antes que nada, y para terminar, Crazy, ¿cómo puede la gente acceder a este ticket virtual para ver los eventos de DTU? Es muy fácil, en todas las publicaciones de la página de DTU aparece un link, nada más le dan clic, lo mandan al WhatsApp a comprar el pase digital, depositan, regresan el pantallazo, la fotografía de que está depositado, y es así como ingresa a un grupo de Facebook y es ahí donde se vive lo que es cada uno de nuestros eventos de transmisión digital. Perfecto, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Pues esperemos, aparte, después de Cantina Extrema, ver después otra vez a DTU, ahora en el ring de Lucha Time también. No, pues nosotros encantados. Ahorita estamos enfocados en lo que viene Cantina Extrema. Van a ser bienvenidos Sick Boy, Baby Extreme, y yo creo que van a hacer un muy buen papel estos chicos representando a Lucha Time. Y pues sí, esperamos muy pronto estar, ojalá y tengamos esa invitación para estar en Lucha Time. Ok, muchas gracias. Antes que nada, Manny también, muchas gracias por estar en nuestra plática, muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana viene con todo la 915-656, hacen su aparición ya en el ring de Lucha Time, en este intercambio de talento, en esta alianza. ¿Qué nombres podemos esperar para la próxima semana, para el próximo jueves? Primeramente, pues, como digo, gracias por la invitación a Monterrey, pero llegan los Guerreros del Aire, que es el Dragón, el hijo de Impostor Junior, Legendario, que es hermano de Impostor, La Diferencia, a Cantus Rider, y varios más, Aéreo, ¿me entiendes?, a Tomo, a Hermes, y muchos más, ¿me entiendes?, porque vamos a hacer historia. Cristian, muchas gracias por acceder a esta plática, muchas gracias por hacer crecer a Lucha Time con estas alianzas, y pues tus pormenores acerca de todo lo que se viene con esto. Gracias, Nacho. Gracias por siempre tratar de informar a toda la afición. Gracias al profe Crazy. Gracias a Manny por confiar en la empresa Lucha Time y en estas fuertes alianzas que se vienen. La próxima semana tenemos a Manny el Pecador con su 915, con su empresa, con bastantes estrellas, no nada más nacionales, sino también internacionales, porque por ahí vienen sorpresas. Vienen muy fuertes, a lo cual la gente de Lucha Time se está preparando día a día en el gimnasio para enfrentar a esta empresa que viene del Paso y de Chihuahua con muchos talentos. No se pierdan todos los jueves a través de la página de Facebook de Lucha Time y en Instagram Lucha Time MX
para que sigan todas las transmisiones que tenemos y toda la información que les estamos llevando de lo que estamos haciendo. Y el día 30 vamos a tener la invitación del profe Crazy, vamos a estar ahí con dos talentos, como es Sick Boy y es Baby Extreme, a lo cual hago la invitación, la extensa invitación, una vez que nosotros vamos a ir el día 30 para allá con nuestros elementos. Lucha Time invita a DTU a que venga con sus elementos, así como lo está haciendo Manny el Pecador, para recibirlos en nuestro dojo acá en Monterrey, para que vea el concepto que nosotros tenemos, para que vean qué es lo que estamos haciendo y vean cómo estamos manejando el área de nuestro gimnasio, el área de nuestros entrenamientos y el concepto que decía el profe, estilo oriental, japonés, de la cultura México-japonés que le estamos dando al concepto de Lucha Time. Ok, muchas gracias a todos, muchas gracias por estar en esta plática. La verdad, esperemos que esta alianza dé para mucho, la verdad, y que siga creciendo por parte de las tres empresas, tanto DTU, Lucha Libre Profesional Mexicana, también 915-656 y Lucha Time, para que todo esto dé para, pues más que todo, lo que la finalidad de la lucha libre, como es entretener al público. Mi nombre es Nacho Rodríguez, muchas gracias a todos ustedes por esta participación, por esta charla. Esperemos vernos pronto. Muchas gracias. There's nowhere left to hide.